Y entamamos ya la segunda estalla, que ye la de los temes de divulgación non vencellaos a la realidad asturiana. El primer concursante ye Marcos Antonio Valdés Costales, que ya está preparado para falar sobre un tema que es molez a tos y toes, y que ye, en sin dulda, el gran tema global del que falamos a toes hores. Coronavirus. Cuando quieras, Marcos. Probando, probando. Muy bones, estamos viviendo una distopía na que un virus tiene en xaque a la humanidad, matando a miles y miles de personas en el mundo. Pero ¿qué ye todo esto del coronavirus? Pues la enfermedad ye COVID-19 provocada por virus SARS-CoV-2. ¿Y hay más coronavirus como este? Pues sí. Tenemos de ellos exemplos. Un de los más conocidos y el VIH, cuya enfermedad y el SIDA, y también tenemos otros ejemplos como la hepatitis B o la influenza. Pero para final con el coronavirus, tenemos que entender cómo furrura. Veamos cómo ataca. El coronavirus ye como una pelota de ARN, ácido ribonucleico, protegido por una membrana. Per fuera tiene unas espigues que fan de corona, de ahí viene el sonome, con las que pincha las células, metiéndolos ese ARN, contagiando la célula, desaniciándola y expandiendo millones de copias del virus por nuestro cuerpo. Da que como el coco una manzana que ataca desde dentro, pero en este caso hay un virus y una célula. ¿Y cómo podemos protegernos del coronavirus? Pues esos espigues son la clave, haciendo que nuestro sistema inmunológico genere anticuerpos que van a pegarse a los espigues, torgando ellos clavas en las células. Un símil ye que la espiga ye como una navalla y el anticuerpo ye como un corcho que ponemos na punta. ¿Y cómo vamos a salvarnos del coronavirus? Pues con las vacunas. Tenemos vacunas de xenes infecciosos. Son las vacunas comunes y consisten en agarrar el coronavirus y quitar los genes malos. También tenemos vacunas de vectores virales. Consisten en agarrar otro virus, por ejemplo el de la gripe, y amestáis genéticamente el código de las espigues. Vacunas que usan este sistema son AstraZeneca, la rusa Sputnik o la china CanSino. Y también tenemos vacunas ARN mensajero. Las espigues tienen un ARN nomás mensajero. La vacuna consiste en agarrar ese ARN mensajero en sin el virus, haciendo que al ponerla en nuestro sistema inmunológico se genere anticuerpos para cuando lleguen las espigues reales. ¿Y qué pasa con las nuevas cepas del coronavirus? Una cepa y una variante, una mutación, pero las espigues siguen siendo las mismas. Por lo tanto, las vacunas de anguaño van a seguir valiendo. Remembrar que mientras no estemos vacunados, por favor, usemos máscaras. Milenta, gracias.